Tú y yo sabíamos que este día iba a llegar, así es, el día de hoy te voy a hablar de Natanael Cano. ¿Quién chingados es este güey? Pero de entrada te adelanto, si tienes que irte a dormir, tienes que ir a hacer cosas más importantes, lo entiendo, deja tu manita arriba, suscríbete y te adelanto, es un pendejo. Natanael Cano, eres un pendejo porque estoy seguro que vas a ver esto y tal vez si no tienes tiempo de ver el video completo, alguien te lo tiene que decir. Eres un pendejo que cree que tiene historia, o sea... ¿Crees que tu vida, cuando tienes 19 años, no mames, es un güey de Hermosillo, Sonora? Yo no sé qué tiene la gente de allá, y digo sin ofender si eres de allá, pero la mayoría, hay mucha gente que se cree de ¡hija! ¡Paz, paz, paz! ¡Las balas en el aire! ¡Sí! ¡Y yo soy narco! ¡Y soy poderoso! ¡Y mis botas y sombrero! ¡Y soy de rancho! ¡Y la plebe fierro! ¡Yija! ¡Y mi bucanas! Yo no sé qué tienen, que están bien pendejos. Yo no sé qué chingados les pasa. Y Natanael Cano vendría siendo como su rey. Vendría siendo como el patriarca. Es que este güey cree que su vida tiene una historia. O sea, que él proviene. O sea, de hecho, sí, es obvio. O sea, por lo menos sí, yo creo que proviene del narco, pero que su papá seguramente es un narco. Porque no entiendo qué le está pasando a la sociedad moderna que no se dan cuenta. Que idolatran, que se hacen fans, que admiran, que hacen famoso o están haciendo famosos ahora a muchos hijos de narcos, de cabrones, o sea, sus papás, cabrones que hicieron un puto imperio de narco, de drogas, que secuestraron, que extorsionaron, que mataron, que hicieron un chingo de delitos bien cabrones y son el peligro y son el peor cáncer de la sociedad. En muchos países aquí de América Latina que han jodido. Y Natanael Cano, desde su primer video, o sea, una canción que es algo así como el de los lentes de Gucci, que sabe qué chingados. Desde el primer video, o sea, este cabrón empezó a tocar la guitarra a los 13 años. Poco después hace un grupo, el Rancho Humilde, la chingada. Y poco después, o sea, vete a saber si a los 17, 16 años, saca una rola, o sea, algo de los lentes de Gucci. Que llega a millones de views. Tiene una calidad, una producción costosa. Saca un chingo de lana de dólares, saca un chingo de carros, todo lo que esté relacionado con dinero. Y desde la letra dice que sus enemigos y de que él no es traficante porque él todo lo ha logrado con su esfuerzo y sus huevos. Hijo de tu puta madre, qué puta historia. ¿O le estás haciendo una rola a tu jefe? Entonces, este pendejito es un güey de Hermosillo, Sonora, de 19 años. Obviamente es un hijo de un puto narco. Eso es más que obvio, pero la gente no se da cuenta. No tuve ni siquiera que investigarlo más de media hora, te lo juro. Cuando en chinga me di cuenta y dije, este pendejo es hijo de un narco. Bueno, ¿cómo surgió el nombre de este güey? Ya sabes quién es. No tiene historia, es un pobre imbécil que de seguro ni se le para el cabrón. De seguro no dura ni 3 minutos el cabrón cogiéndose. Me estoy yendo a otros temas. El tema de este cabrón surgió porque... Tú sabes, el escorpión dorado que sube celebridades al auto y platican y todo, le hace unas preguntas a un cantautor, o sea, una persona que además de tener una trayectoria de muchos años cantando, también compone, ha compuesto para otros, llamado Pepe Aguilar, y le pregunta que qué piensa de la música actual, de los corridos tumbados, no sé en qué surge ese tema. Ahorita vamos a reaccionar lo que dijo Pepe Aguilar para no contártelo yo, y luego lo que le respondió este pendejito. Después te voy a decir qué son los corridos tumbados, lo que yo percibí. No te voy a dar una pinche definición culera de Wikipedia. Lo que yo la neta vi que es este género de mierda, que es una cagada, es una pendejada. Y la neta, la gente que le gusta esa música es una imbécil. Perdón, pero si te gusta esa música, mira, puedes cambiar, puedes retomar el camino de la luz. Quédate en este canal, vas a aprender un poco más de música buena. Y los corridos tumbados te hacen un pendejo, la neta. Así que, ¿qué es lo que dijo Pepe Aguilar referente a los corridos tumbados? Nunca habló de este idiota, del Natanael. Nunca, pero este güey se puso el saco y le contestó. Te voy a enseñar todo y luego vamos a pasar a la parte musical y te vas a, no sé, te vas a sangrar los oídos. No voy a interrumpir, vamos a ver el video de corrido, si acaso hay algún Tiene que comentario. ver que a mí me ha sorprendido en los últimos meses, años, los corridos tumbados. ¿Has visto esa madre, güey, que salen los güeyes aquí vestidos de Gucci, chupando en el escenario, hablando de mota y Bien de... mocos los pendejos. No mames, güey, están Sí. bien cagados, cabrón. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que son parte de la evolución de la música y así como en la evolución de las especies, La selección natural la se va a encargar de chingada, hacerlo. la selección natural se va a encargar. Hay cosas que duran más que otras. Pero sí te digo algo, cuando yo crecí, güey, o sea, se admiraban a los artistas porque hacían algo extraordinario, cabrón. Que O sea, nadie podía hacer sí, para por hacerlo te tienes que talento. chingar años y tienes que tener verdaderamente Creatividad. talento. Ahorita qué chingados, güey. La verdad, te lo juro, todo suena igual, cabrón, con todo Y respeto, está todo es siendo Dios, está respetuoso, te iba chingón a decir. y por algo está pasando.
pero sí me cuesta mucho trabajo sociedad? Admirar a un güey que le sabe a un programa de computadora. Yo la verdad... No, ni siquiera, le paga a alguien que le sabe. 3 años tocando un instrumento que se chinga disciplinadamente. Ni son tres, componiendo son más. Horas. Llámame viejito, chaborruco, lo que tú quieras, pero para realmente admirar a un cabrón, pues tiene que tener algo que admirarle, güey. Exacto, wey, a huevo. Exacto. ¡En exclusiva! ¡Pepe Aguilar hoy a todos los DJs del mundo! Vamos mira, a seguir. Yo creo que más bien la culpa no la tiene el indio, sino quien lo hace compadre, güey. Exactamente. Los pendejos que oyen esta mierda. Muchas veces hay gente que se pinche queja, pero ahí le está dando play, güey. Sí. Ahí está dando la play y dice, ah, no mames, pinche contenido es basura. Pinche y música le repite... basura. El otro día estaba escuchándola de casualidad. De casualidad mis huevos, güey. Y de casualidad play, la bajé. Y la gente, si esos pendejos dejan de recibir visitas... pues dejan de hacer su pendejada. Es correcto. Si continúan alimentándolos, van a seguir haciendo cosas. Y va a salir y más, como pinches gremlins. Cabrón. Pero ahí te va, cabrón. Yo en Zacatecas me decían el Nostradamus de Tayagua, ¿ok? Chingada, a huevo, porque de repente así como que veo el futuro y veo cosas que me cae de madre. Y ahí te va, ahí te lo voy a decir. Esta madre que está pasando ahorita con la música mediocre y chafa y pinche. Chafa, güey. Va a generar que venga una bonanza de artistas. Como no te la vas a acabar. Porque todas estas generaciones que realmente sí son músicos de esta generación, perdón, todos estos chavos de esta generación que realmente son talentosos, que realmente sí son músicos y que están creciendo con toda esta mierda. Sí, no mames. Dicen, yo voy a hacer otra cosa. Pónganse cabrón, chingones, y exacto. Y eso va a crear una reacción que nos va a traer a músicos bien perros. Bien cabrones. Y que se expresen no, de una manera. Se me pinche en China la piel, nos tragamos. Lo vas a ver. No, mames, pero la gente ocupa ver, apoyar. Cabrón, o sea, la gente está apoyando pura mira, mierda güey, ahorita, tú, no mames. Y tu programa. Y este éxito, vayan. No, decía, ay, cabrón, ¿por qué? ¡Vámonos! Bueno, tú te vas a dar cuenta con lo que te voy a decir que tengo la razón. La gente quiere un cambio, güey. O sea, por eso tienes éxito. La gente quiere que se le abre con la neta. La gente quiere que haya gente íntegra. No lo wey, sé. Que no tenga compromisos con el puto sistema, güey. A huevo. La neta. Bueno, y ahora a grandes rasgos, este cabrón se enchaleca, dice, ay, estaban hablando de mí, de seguro, te lo juro, ni te conocía, cabrón, y el tal Natanael contesta esto. Vamos, pendejo a la verga, a la verga. Pinche vato pendejo. Tuve que hacer este live yo porque no tiene internet. Ay, el morrito con sus brackets. Así que alguien dígale qué son los corridos tumbados. Entonces, si no sabes qué son los pinches corridos tumbados, ¿para qué estás abriendo el puto hocico, animal? A la verga, perro. ¿Qué estás diciendo, güey? ¿Qué palabras dijo, güey? No, no me acuerdo. Pinches. Güey, espérate, güey. Es que. O sea, no nos puedo tirar más mierda, ¿me entiendes? No o sea, mames. Usó las palabras más corrientes que puedes usar. Ah, ¿y este cabrón y ahora cómo dice habla? Que alguien le explique qué son los putos corridos tumbados, el pendejo. Ey, güey, ¿qué tienes en la puta cabeza? Si no sabes qué son, ¿para qué abres el hocico? Vayas aquí a rasurar, cabrón. Vayas a rasurar, pinche Chocomilk. Fuck. Traes en la jeta, güey. Criticando a sus pinches paisanos, todavía hace un live diciendo que no sabe qué está pasando. Ah, o sea, por ser paisano ya no puedes hablar de la música mierda porque la hacen en tu país. A mí me vale verga quien seas, jamás te escuché. Eres muy conocido, pero me pegas la verga. ¿Cuál verga, güey? No mames, con pinche madrecita has de tener, con todo respeto, güey. Pinche mocoso pendejo, güey. En los comentarios, me gustas cuando estás enojado. No mames, qué fandom tan imbécil tiene el internet, este, güey. Yo dije que me metiera y no me metió. Culón. Y también para el escorpión dorado, que es un saludo. Que nunca me han gustado sus videos también por corriente, pero ¿crees no me que meto le importa, güey? No vale verga. Corriente tú, no mames, cabrón. Qué chingón foco. Pero a ver. Tragando. No podían que alguien le esperarse a tragar, Aguilar, pobrecito, y luego que hacer no su que live. Son los corridos tumbados. No mames, y que el hombre para de mundo. Hay gusto, este cabrón es de mundo y este cabrón es que el que sabe quien, de todo. Que a él no le gusta, que a él no le gusta toda la música de todas las personas. Entonces, si todos tienen gustos diferentes, ¿por qué abres el hocico? ¿Por qué no dices, a ver, Pepe Aguilar, para ti qué son los corridos tumbados? Pues la verdad, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta ese tipo de música. Habrá gente que sí se respeta, ok. Pero ahí vas a tirar mierda con las palabras más mierdas que puede existir. Este pendejo no tiene comprensión lingüística, ¿verdad?
pinche vato pendejo a la verga. ¿Qué onda con este cabrón? Está loco. La neta sí me emputé de más. No me hubiera emputado si hubiera dicho otras palabras diferentes, la neta. Pero las palabras que usó para describirnos, qué puta madre quieres que haga. Sí, no mames, pinche era para que te insultara de verdad, de pinche música, mierda. A la verga. Debió de haber dicho más, güey. Parte te puedes ir a la verga. Ay, todos güey. Todos tus fans que ya están en la pinche tumba, todos tus fans a la verga. No existe ni uno. ¿Qué pedo con este cabrón? Está ni loco. Ni mi mamá le gustas, güey. ¿A quién le vale? ¿A quién le importa tu pinche jefa, güey? Este cabrón está loco. Natanael, hijo de tu puta madre, estás loco como una pinche cabra. ¿Qué pedo con tu vida, pinche psicópata? Y ahora, los corridos tumbados, básicamente te lo voy a resumir. Es música, o por lo menos las que he escuchado de este pendejo que está siendo como, no sé, como el pionero de este subgénero. Pues básicamente son como corridos, según esto traen hip hop. Yo no encontré nada de perro hip hop. Es como una pinche rola norteña, pinche rola de regional mexicano. Trae un chingo de tuba, a veces reemplazada por bajo, un chingo de arreglos. Arreglos de docerola, a más no poder, también de bajo. A lo pendejo. Los arreglos son interesantes, debo de admitirlo. La letra habla de puras pendejadas. Habla de drogas, habla de armas, habla de narcos, habla de pura mierda. Que no mames, no saben ni siquiera de qué están hablando. No tiene percusión, por lo menos las que escuché de este güey. Ya, te lo voy a poner, es una mamada de música. Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado. Fumando voy relajado y la fiesta no va a parar. Sopren la ropa. Canta bien nasal el cabrón. No se me agüita. Pura mota que es medicina. No se me agüite. Mota mejor medicinal. Bailé con la niña de allá. ¿De qué perras hablas, güey? Con cupcake nos vamos y el cuerpo siente elevado. Y las morras aquí a mi lado y puras niñas. ¿Las morritas de la prepa? Cupcake en las pipas, la gente viene y se atis. Los Versace siempre en mi veste. Varias naves que mandé a arreglar. En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero. Esto es lo que pasa cuando dejas el Conalep. No lo dejen, por favor. Los músicos, o sea, todos menos este pendejo, tienen talento para tocar. Ah, ok, sí, debes de decir un chingo de veces tumbado. O sea, mis ojos tumbados, mis nalgas tumbadas, para que sean corridos tumbados. Estos güeyes sí se rifan, pero pues son pagados por este cabrón. En la descripción de Google dice que los corridos tumbados es música corridos mezclado con hip hop, pero yo no veo, yo no escucho el hip hop, ¿eh? Y en el cuello tengo todo el brillo que yo quiero y no me digan que no puedo porque saben. El bajo es, o sea, el bajista aquí está muy chingón, ¿eh? Mi respeto, la neta. Son los que los este viejo con la mirada hacia el cielo. En el suelo. No mames, las motos, todo lo compró su papi, güey. Tu papi narco, cabrón. El bajo está chingón. Mira, nada más quiten al Natanael, bájenlo a la chingada de ahí, quítenmelo que se vaya a bañar el mugroso. Y estos güeyes claro tocan chingón, ¿eh? Tocan bien. Me gusta cómo seguimos tocan. Seguimos completamente en vivo. Sí. Desde el rancho más humilde, viejones, puro rancho humilde. Viejón. Natanael Cano, corridos tumbados. ¿Cuál viejón, cabrón? Pinche escuincle. Aprende a hablar, güey. Con mi compita Junior H. Mi compita. Lleva por nombre Disfruto lo Malo. Fierro. Fierro. ¡Ah, no mames! Metal. Cobre. Hijo de su puta madre, no aguanto escuchar esta mamada. Está de la verga, güey. Repito, la instrumentación es lo único chido. No es mi estilo, pero se nota el talento. Este bajista es muy bueno, este bajista es muy chingón. Pero en cuanto entra el Natanael a cantar, bueno, a cantar entre comillas, pinches alaridos de mierda. No, perdón, porque el cabrón me va a amenazar con matarme. De esa gente pendeja, ¿no? Que te le metes en la fila y ya te dice que ya te va a matar. Creo que el bajista, no lo sé, tal vez están haciendo todos playback. Digo, obviamente por la grabación. Pero creo que no sabe lo que se toca, no sé. Me estoy arrepintiendo de haber dicho que era bueno. No coincide a muchos sus dedos con lo que suena, pero no lo sé, no estoy muy seguro. Los ojos cerrados.
No mames, está de la verga, cabrón. Ya no aguanto escucharte, hijo de puta. Vamos a ver cómo acabó esto. Para no hacer ese cuento largo, todo esto terminó de esta manera. ¿Qué tal? Aquí se compitan a tener el cano. ¡Verga, fierro, hijo! De nuevo, para disculparme. El día de ayer y el día de hoy hice varias entrevistas para la televisión nacional aclarando todo esto, pero ahora me toca a mí bajo mi plataforma de Instagram. Acomódate los aretitos, muñeca. Una disculpa al señor Pepe Aguilar. Al señor hijo de puta, no mames. A todo el público pinche mexicano, squinkle, a todos wey. Los fans míos y de él. Wey, son. Por expresarme de una manera. Ya te regañó tu mamá, ¿verdad? Soy una persona mayor, yo sé que en México. Ya te regañó no tu papi. En México rey en todos lados se respeta a la gente grande, a la gente mayor. Y aquí estoy en México, pues eres de acá, ¿no, cabrón? Con todas las personas y todo el público, con el señor Pepe, una disculpa. El señor Pepe, güey. Yo soy una persona que... Que no sostiene lo que dice. Y la va a seguir defendiendo. No, no, no. No sostienes lo que dices, muerte. Perro. Lamentablemente... No, no seas joto, güey. Malentendidos por los cuales me toca a mí... Pinche joto. ...aclarar las cosas. Para todo el público mexicano, una disculpa de parte de Natanael Cano. Chinga tu madre, cabrón. A ver, pinche mocoso, yo sé que eres un morro de 19 años. No mames, ten huevos. Si ya la cagaste, si ya dijiste algo, sosténlo, pendejo. Hasta borró sus fotos de Instagram, de sus redes sociales. No mames, eres un pendejo, cabrón. Eres un pendejo. Tienes, oh, ni suerte. Te diría que suerte por la parte del varo de ser hijo de un narco. Pero no mames, saliste bien, pendejo. Ustedes díganme qué piensan acá en la parte de los comentarios. Yo ya me fa este cabrón. Por favor, si el video les gustó, manita arriba, suscríbanse. Y no sé, este güey está bien idiota. La neta, mejor... Ay, no, 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 no. Ahí nos vemos. Adiós.